Hola, ¿qué tal están? Es un gusto saludarle a esta hora de la tarde, presentarle, por supuesto, los hechos noticiosos más importantes hasta esta hora. Judith Bellino les saluda con muchísimo gusto y, por supuesto, le invita a que permanezca con nosotros durante la siguiente hora, hoy presentando las noticias con Jonathan Girón. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Judith, a usted y a todas las personas que nos sintonizan a través de las pantallas de Canal 11 y las frecuencias de Radio Visión Honduras. Este día les traemos una agenda cargada de información, así que le invitamos a que nos acompañe durante la próxima hora de noticias. Pero antes, le presentamos nuestros titulares. Vea esta tarde en 11 Noticias, emisión vespertina. Departamento de Estado de los Estados Unidos, oficialista lista Angels, en donde se salpica a 15 hondureños. Diputado Harry Dixon afirma que la pelota ahora la tiene la Junta Nominadora, que se tiene que ir conformando. Defensa solicita cambio a arresto domiciliario para Rosa Elena Bonilla de Lobo, por considerarla persona en riesgo. Más de 50 años podría purgar sexagenario por el asesinato de tres hermanos en Villanueva Cortés. En noticias internacionales, ola de calor que sufre España es la más intensa y una de las más largas y extensas desde que hay registros. Según datos provisionales, las máximas fueron 42 grados Celsius, superiores a lo habitual. Una anomalía que podría ser histórica. Estas y otras informaciones a continuación. En 11 Noticias, emisión vespertina. Muy bien, damos inicio de inmediato a nuestra emisión informativa, por supuesto, en lo que se estaría convirtiendo en la noticia del día, ya que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ya ha oficializado el listado Engels. Y por supuesto, nosotros aquí le damos a conocer los hondureños que están siendo mencionados o que han sido agregados a este listado. Estamos hablando de Jarvis Edulfo Herrera Carballo. Él está involucrado por haber sido exgerente general en Casa Presidencial. Elmer Giovanni Ordóñez Espinal, ex supervisor en Banadesa. Russell Antonio Tomé Flores, actual vicepresidente del Congreso Nacional. David Eduardo Ortiz Handal, ex gerente de finanzas en Banadensa. Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, ex gerente de finanzas de Casa Presidencial. Juan Carlos El Tigre Bonilla, ex director de la Policía Nacional. Juan Ramón Maradiaga, ex gerente general de Banadensa. Edgardo Antonio Castaña Mejía, actual vicepresidente del Congreso Nacional. Roberto David Castillo Mejía, comité ejecutivo de la Estatal Eléctrica. Carlos Josué Roberto Romero Puerto, coordinador del bono 10.000. Carlos José Montes Rodríguez, también fungió como secretario de Trabajo. Gonzalo Molina Solórzano, ex jefe de abastecimiento del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola. Javier Rodolfo Pastor Vázquez, ex ministro de Salud, y Claudia Yamilia Noriega González, pues también ella administró la tarjeta La Cachureca. Estos son parte de los hondureños que han sido agregados al listado Engels. Siempre sobre este mismo tema, vamos a dar lectura a continuación a una publicación que hizo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en el que pues él se refiere a esta nueva lista Angel, y él dijo: los pueblos de Centroamérica merecen la oportunidad de crear una región más democrática, próspera y segura. Hoy, con la publicación de la lista de 2022 de quienes socavan la democracia o cometen actos de corrupción, apoyamos quienes construyen un futuro mejor. Esto fue lo que publicó el secretario de Estado de los Estados Unidos, al cual por su importancia le vamos a dar lectura nuevamente. Él escribió: los pueblos de Centroamérica merecen la oportunidad de crear una región más democrática,
próspera y segura. Hoy, con la publicación de la lista de 2022 de quienes socavan la democracia o cometen actos de corrupción, apoyamos a quienes construyen un futuro mejor. Entre tanto, el periodista Fernando Arteaga nos da a conocer lo expresado por el diputado Harry Dixon en cuanto a esta junta nominadora que escogerá a los próximos magistrados en la Corte Suprema de Justicia. La pelota, pues ha dicho Harry Dixon, ya la tiene precisamente la junta nominadora que poco a poco se irá conformando. Fernando Arteaga, usted con los detalles. Gracias, compañeros, en el estudio. Ahora la pelota la tiene la junta nominadora, abogado Harry Dixon. ¿Qué se espera de todo este proceso? ¿Qué debe de hacer esta junta nominadora a partir de ahora hasta llegar a la elección de los magistrados? Lo que tiene que hacer es un compromiso con el país, que no nos vengan con una lista llena de corruptos y corruptas, que nos traigan una lista depurada con gente limpia, con gente capaz, con gente honesta, que quiere aplicar la justicia. Esa es la responsabilidad de la Junta Nominadora. Ya en enero, cuando tengamos el listado de 45, ya es nuestra responsabilidad como diputado de escoger los mejores 15 hombres y mujeres que van a conformar la nueva Corte Suprema de Justicia. Están escuchando voces que en esta Junta Nominadora podrían aplicar algunos reglamentos que no han sido aprobados aquí en el Congreso Nacional. ¿Qué decir sobre esto? Se va a aplicar lo que establece la ley de la Junta Nominadora. Eso es lo que se tiene que aplicar para que todo vaya correcto y para que tengamos un bonito proceso. Yo hago un llamado a todos esos sectores que le están apostando a que este proceso fracase. Entiendan que todos somos hondureños y hondureñas y nos conviene tener una mejor Corte Suprema de Justicia. Aquí el conflicto no debe ser quién se queda con la Corte Suprema de Justicia. No, aquí la lucha debe ser por tener una mejor Corte Suprema de Justicia. Y es que han surgido muchos ataques, ¿verdad, abogado? Han surgido muchos ataques, pero nosotros sabemos perfectamente que no es para que haya una corte independiente. El conflicto que se tienen, el pleito que se tienen es para ver si pueden controlar la Corte Suprema de Justicia, porque ya los conocemos, son los mismos actores de siempre que tratan de contaminar la Corte Suprema de Justicia, y eso ya cambió, eso no se lo vamos a permitir, vamos a tener a la mejor gente en esa nueva Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es el cronograma que continúa ahora, abogado, antes de este, usted como conocedor de este tema, para la elección de magistrados? Bueno, ya eso va a ser, ya la ley establece todo el procedimiento, en 7 días estará conformada la junta nominadora, las instituciones que van a tener representación seguramente van a tener sus procesos de selección de sus representantes, tendrán que buscar un lugar donde reunirse, tendrán que elaborar el reglamento que tal como se lo dice la ley de la junta nominadora y empezar a recibir hojas de vida, las cuales se van a recibir hasta el mes de octubre. Gracias, abogado Harry Dixon, diputado de Libre, hablando con nosotros esta tarde. Gracias, Fernando Arteaga, por su reporte, pero ahora nos trasladamos hasta la Ceiba Atlántida. Ahí se encuentra nuestro compañero César Funes y nos va a informar en directo que grupos sociales exigen a la Corporación Municipal del sector del país, en este caso, convocar un plebiscito para definir el tema de la tasa vehicular municipal. César, usted nos amplía, nos tiene todos los detalles. Adelante. Así es, y luego que hace algunas semanas se tomó la determinación dentro de Corporación Municipal de incrementarle el 100% a la tasa vehicular, derivó unas acciones de protesta. Hoy, estas personas que realizaron esta acción de protesta y que estuvieron prácticamente en contra de ese incremento, están solicitando a las autoridades que si pretende desarrollar proyectos a través de una tasa especial, esto sea aprobado en un cabildo abierto, es lo que han dicho prácticamente miembros de estas organizaciones populares. Donde estamos pidiendo un plebiscito. ¿De dónde nace ese plebiscito? Bueno, esto nace a raíz de que la regidora Melisa Moncada fue la que propuso en la Corporación Municipal, cuando se derogó el trancazo vehicular municipal, ella fue la que propuso que se hiciese un plebiscito. Ella fue la única que votó en contra, entonces hemos tomado esta decisión sabia y en sí, quien decida si va la tasa vehicular municipal o no va la tasa vehicular, que seamos todos los ceibeños. No un sector,
no gente afines al alcalde, no gente afines a nuestras organizaciones, sino que sea el pueblo, pueblo ceibeño. Esos que somos 0101 somos los que vamos a decidir de una vez por todas si procede lo de la tasa vehicular o si no procede. Para nosotros creemos que... Este plebiscito debe ser supervisado por el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuáles son las artimañas de los políticos. No tenemos confianza. Si lo dirige, por ejemplo, la alcaldía municipal, nosotros ya sabemos cuál es el interés creado que hay ahí. Entonces, estamos pidiendo que sea un organismo neutral, que no sea a favor de la alcaldía o que no sea a favor de nuestras organizaciones, sino que haga un balance ecuánime en cuanto a las decisiones que deberíamos de estar tomando nosotros los ceibeños. Se estaría definiendo en reuniones de corporación municipal referente a este tema de la tasa municipal para poder desarrollar obras de infraestructura en este sector atlántico del país. Es la información que tenemos, compañeros, desde el Hotel París de la Ceiba. Nosotros retornamos con ustedes al set de 11 Noticias. Buenas tardes. Muchas gracias, César Funes, por esta información. Estaremos pendientes en las próximas emisiones de 11 Noticias para ver cómo se desarrolla este tema de la tasa vehicular municipal allá en la Ceiba Atlántida. Continuamos con las informaciones, Judith. Así es, Jonathan, es con información que se desprende desde los centros penales y los tribunales de justicia de nuestro país, y es que la defensa pues ha solicitado cambio a arresto domiciliario para Rosa Elena Bonilla por considerarla persona en riesgo. La Oficina para Presos Políticos y Sectores Sociales, a cargo del asistente presidencial Pedro Joaquín Amador, solicitó al Tribunal de Sentencia se revoque la prisión a la ex primera dama, Roselena Bonilla, a un arresto domiciliario, tomando en cuenta su situación de riesgo y por ser considerada una persona especialmente vulnerable. Fue un documento que lo presentó Pedro Joaquín Amador, porque él está nombrado por la presidenta Xiomara Castro, en el puesto para defender los presos políticos y sociales. Entonces él hace 2 meses y medio nos reunimos en su oficina, en su despacho. Él conoció todo el tema, todo el expediente, todas las violaciones que se le hicieron en el juicio de la señora Roselena. Miró que la señora está acusada por delitos, por hechos que ya habían sido castigados, digamos, en el primer juicio. A ella la habían acusado por 3 delitos de malversación de caudales públicos. El Ministerio Público en el segundo juicio la volvió a acusar por esos mismos hechos, nada más que ahora por apropiación indebida. Entonces es un doble juzgamiento. Él miró eso, sus abogados lo miraron y dijeron: aquí hay un doble juzgamiento, no lo vamos a permitir, vamos a defender ya sea la primera dama, cualquier ciudadano, no solo porque se trate de la señora Roselena, sino que cualquier ciudadano él está defendiendo. Es su deber de hacerlo y lo hizo. Presentó un escrito hoy solicitando arresto domiciliario por la situación que llevaron presa también a Cefas, a una implicada en la muerte de su hijo. Y la viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, aseguró que en los próximos días se esperan más capturas de los presuntos involucrados en la masacre ocurrida el pasado jueves 14 de julio en la capital, donde murieron 4 jóvenes, incluido Said Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Bueno, las investigaciones continúan a profundidad y eso es lo que estamos trabajando. Van a venir más capturas, porque nosotros no le apostamos a los fantasmas, le apostamos a lo que son capturas reales, y eso es lo que estamos haciendo. El trabajo que haga la fiscalía es determinante para que no haya fuga, no solo de involucrados, sino que haya conciencia de que la sociedad hondureña quiere resultados. El CNE ha nuevamente desvelado un posible acto de corrupción en donde la Empresa Nacional de Energía Eléctrica se estaría viendo afectada en aproximadamente 710 millones de lempiras, así que además pues también involucra o protagonizado por el señor Jesús Arturo Mejía en calidad de exgerente general. Escuchemos. 710 millones de lempiras arrebatados de los fondos públicos es el monto a pagar por el exceso de poder del exgerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica,
Jesús Arturo Mejía Arita. En junio del 2017, la ENE y la Empresa Nacional de Ingenieros Electromecánica firmaron un contrato para el suministro de capacidad y energía eléctrica en las instalaciones de la subestación denominada Ceiba Térmica. En diciembre del 2018, Jesús Mejía, en calidad de gerente general, de forma arbitraria, rescindió el contrato sin contar con el informe técnico correspondiente. Producto de esta desacertada decisión al margen de la ley, en septiembre del 2021, la Empresa Nacional de Ingenieros Electromecánica presenta una demanda y tres meses después, es decir, en diciembre 2021, se condena al Estado de Honduras con el pago de una millonaria indemnización por daños y perjuicios. El Consejo Nacional Anticorrupción denunció este hecho ante el Ministerio Público para que el saldo de estos fondos derivados de la corrupción no siga saliendo del bolsillo de las y los hondureños, sino que por fin se les haga pagar a estos funcionarios con cara dura por su incompetencia y malas intenciones. En otro orden de informaciones, más de 50 años de cárcel podría purgar un sexagenario por el asesinato de tres hermanos, esto en Villanueva, Cortés. Shirley Martínez nos informa. Adelante. Gracias, compañeros. Y es que en las últimas horas en los juzgados sanpedranos han dado a conocer que un sexagenario podría purgar más de 50 años de reclusión, esto por haber asesinado a tres hermanos en supuesto conflicto de juntas directivas de patronato de un sector de este municipio. Escuchemos más detalles con el portavoz de esta institución. Un hecho violento que sucedió en la colonia Fuente de Agua Viva, en Villanueva, Cortés, en donde está implicado una persona de la tercera edad que con habilidad maneja armas blancas y armas de fuego, pues en el juzgado de letras de lo penal de la sección judicial de San Pedro Sula se llevó a cabo la audiencia inicial y la jueza de letras penal decretó el auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva contra Celín Adonai Méndez, a quien se le supone responsable de los delitos de homicidio en su grado de ejecución de tentativa acabada, porte ilegal de arma de fuego y de atentado. Todo en perjuicio de José Antonio Hernández Flores, Facundo Antonio Hernández Flores, Gerson David Núñez Contreras, el orden público del Estado de Honduras y un agente de policía. Ante la gravedad de la pena, la falta de arraigo, la capacidad para atentar contra familiares o las víctimas, la obstrucción al proceso y el peligro de fuga, la jueza de letras penal determinó que dicho encausado siga recluido en el centro penitenciario de El Progreso en el departamento de Yoro y la audiencia preliminar la estableció para las 10:30 de la mañana del lunes 12 de septiembre. Son hechos que ocurrieron el pasado sábado 9 de julio en Villanueva, Cortés. Bien, y es que el pleito se deriva por haberlo destituido de una junta directiva de un patronato del sector de Villanueva, Cortés, y este señor en represalia habría asesinado a tres miembros de esta misma directiva. Con este contacto, retorno con ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias, Shirley Martínez, por esta información. A continuación, vamos a hacer una breve pausa comercial, no sin antes traerles importantes consejos de nuestros amigos de Cable Color y recomendarles que su negocio permanezca siempre conectado con nuestros enlaces dedicados que te brindan una red exclusiva. Negocios corporativos Cable Color, comunícate a los teléfonos 2263-2020 y 2540-2020. No nos cambie, ya volvemos con más informaciones a través de 11 Noticias. Emisión vespertina. Aparecen nuevas revelaciones sobre los asesinatos ocurridos el pasado fin de semana en el distrito de Pascuales, en el extremo noroccidental de Guayaquil, Ecuador. Cuatro personas aparecieron muertas en cuestión de horas, incluidos dos hermanos de 6 y 10 años. Un tercer niño de 5 años resultó herido. Según funcionarios policiales, los sicarios pertenecientes a la banda de Pitufos, uno de los brazos armados de los choneros, hallaron a la casa los niños en busca de un adulto y al no encontrar un tirador disparó a matar a los tres hermanos que se encontraban en el lugar.
El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este miércoles el primer caso de viruela del mono en un hombre de nacionalidad estadounidense de 34 años. La ministra de la cartera, Jocelyn Chacón, indicó en conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el sujeto presentó síntomas el día 13 de julio y este miércoles se confirmó que se trata de un caso positivo. El paciente, que vive en Costa Rica desde hace 2 años, salió de viaje y regresó el pasado 12 de julio. El día siguiente empezó a presentar síntomas como fiebre, lesiones en la piel, dolor en las amígdalas y problemas respiratorios. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció una serie de medidas para combatir el cambio climático en un discurso este miércoles, según adelantó un funcionario de la Casa Blanca. Biden, quien hablará desde la antigua central eléctrica de carbón en Massachusetts, dejará claro que se está agotando el tiempo para hacerle frente a la amenaza existencial del calentamiento global en los Estados Unidos. Ese es un informe para 11 Noticias. Gracias por continuar con nosotros en 11 Noticias, emisión vespertino. Entre las buenas noticias de nuestra agenda informativa, hacemos un contacto en directo con nuestro compañero Roberto Olivera hasta Juticalpa, Olancho. Él nos da a conocer que se ha inaugurado un laboratorio clínico, el cual vendría a mejorar la atención al ciudadano de esa zona del país. Roberto, usted nos amplía. Adelante. Así es, muy buenas tardes, Jonathan, y también amables televidentes. Y es que este laboratorio clínico se inauguró en el Centro Integral de Salud, conocido como del Barrio Calona, o que lleva por nombre también Centro Integral de Salud Doctor Universo Madrid. Este centro de salud pues viene a beneficiar a varias personas, y no solo del municipio de Juticalpa, sino que a otros municipios. Y se ha inaugurado este laboratorio en donde diferentes exámenes pues se podrán realizar ya en este mismo centro. Escuchemos al doctor Lisandro Martínez, quien es el jefe departamental de salud, y nos da explicaciones sobre esta inauguración realizada este día. Sino que también es importante comunicar a toda la población de este servicio que se va a dar acá en el Centro Integral de Salud de Calona. Con esto venimos a fortalecer lo que es el diagnóstico. El laboratorio es de gran ayuda para lo que es corroborar diagnóstico, y es importante. Aquí se van a realizar más de 25 exámenes. Es un laboratorio casi completo, y que en el futuro vamos a ir agregando otras pruebas para beneficio de la población de la ciudad de Juticalpa y del departamento de Olancho. Este Centro Integral, por estar en la cabecera municipal, se beneficia además toda lo que es la red de salud. La red de salud está conformada por lo que es el municipio de Juticalpa, Concordia, Campamento, Becerra y Patuca, que son los 5 municipios que acceden a la red de Juticalpa. Por eso se ha hecho un esfuerzo, el señor administrador, el licenciado Franco, ha estado dando todo el apoyo, lo mismo el de recursos humanos, la licenciada Ana, para fortalecerlo con más recursos humanos también, para que la atención de acá sea de calidad, sea una atención que se fortalece con este laboratorio. Pues ojalá se siga ampliando lo que es este laboratorio, tanto en equipo, porque así se podrían realizar diferentes exámenes dentro de este mismo Centro Integral de Salud, en donde la población se puede ahorrar bastante dinero, ya que en algunos laboratorios privados, algunos exámenes que se solicitan son completamente elevados, y hay población de que viene de tierra adentro y no tiene cómo pagar lo que son algunos exámenes. Ojalá de que se extienda también a otros centros de salud del departamento de Olancho, que también sean implementados para el beneficio de la comunidad en general del departamento de Olancho. La información a esta hora de la tarde, compañeros, regreso con ustedes a los estudios principales, a la capital. Buenas tardes. Muchas gracias, Roberto Olivera, por esta importante información. Ya lo decíamos, buenas noticias para, en este caso, los ciudadanos de Juticalpa, Olancho y municipios aledaños, quienes podrán fortalecer, en este caso, el diagnóstico de enfermedades en este nuevo laboratorio clínico. Nosotros continuamos con las informaciones, Judith.
dándoles a conocer que al menos son 80 las enfermeras contagiadas de COVID-19 y precisamente ha sido pues el presidente de esta organización quien ha mostrado la preocupación de cómo esta enfermedad continúa haciendo daño al personal de salud y también a otros hondureños, a la vez que pidió que se sigan poniendo en práctica las medidas de bioseguridad y evitar la propagación de este virus. De salud de nuestros compañeros enfermeros auxiliares. Nosotros tenemos un reporte alrededor de 5 auxiliares de enfermería contagiados por mes. Resulta que en este momento nosotros en los últimos días ya hemos superado los 80 contagios de enfermeras auxiliares. Y lo más preocupante de esto es que inclusive algunas compañeras han tenido que ir a hospitalización. Y esto nos preocupa por el relajamiento de la población. Hay que decirle a la población, hay que seguirle insistiendo, mire cuántos espacios dedican ustedes para estar creando conciencia en la población y decirle que el COVID todavía está haciendo estrago. Inclusive el COVID está matando gente joven que no está vacunada. Y en este momento le damos a conocer en noticias, gracias a nuestra Alianza Informativa Latinoamericana de Información que se desprende precisamente de Ecuador, porque pues está reportando una positividad de COVID-19 en los laboratorios tanto clínicos como privados, lo que pues ha encendido las alarmas de, en este caso, las autoridades de salud de ese país. Veamos a continuación. En los centros de salud la gente empieza a llegar en mayor cantidad con síntomas de COVID. El aumento de la última semana hace incluso que la capacidad se desborde en el centro de salud de las casas. En estos días se ha visto un incremento exponencial de los casos. Estamos atendiendo entre 70 y 80 pacientes diarios. La gente acude con síntomas para ratificar si están o no contagiados. Comencé con un ardor en la garganta, malestar del cuerpo y bastante secreción nasal. Entonces yo tengo un bebé en casa que tengo que cuidarme, entonces vengo a hacer la prueba a ver qué pasa. Algunos, en cambio, tienen que regresar a sus casas porque ya no alcanzaron a un turno para realizarse las pruebas. Que venga a las 6, de las 6 es la tremenda fila y apenas dan 20 turnos y ya se acaba, entonces la gente tiene que venir otro día y así es la situación. De las pruebas que se realizan, el aumento de contagios es evidente. Hay un aumento en la positividad entre un 30 y 45%. Situación similar se vive en este laboratorio privado. Si bien aquí la gente no se aglomera ni llega en cantidades fuera de las habituales, la positividad sí ha aumentado. Hemos incrementado a una positividad en las pruebas que se ejecutan de alrededor de entre el 40 y el 50% de casos positivos. Para los médicos, la ciudadanía se ha descuidado en las medidas de protección y esa sería una de las causas del repunte de casos. Hay que mantener todavía la mascarilla en lugares de alta concentración de personas y lugares no ventilados para bajar la probabilidad de transmisión. Coinciden además que la vacunación debe reforzarse para evitar que los hospitales nuevamente puedan desbordarse. Y si usted es una de las personas, como las cientos en nuestro país, que no tiene un empleo, debe de escuchar la siguiente información que se desprende desde San Pedro Sula. Y es que hay oportunidad de empleo en 30 empresas maquiladoras para el personal técnico. Y es que la industria maquiladora del país para los próximos días estará generando cerca de unos 3,000 empleos en al menos 30 empresas del rubro. Lo importante es que la mayoría será para personal técnico que haya cursado carreras afín a la industria en diferentes puntos de la zona norte. Esta vez, para captar a los futuros candidatos a tener un empleo digno, será mediante una feria de capacitación. Esta es una noticia positiva de este día y es que la Asociación Hondureña de Maquiladores, en alianza con el Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP y el programa Creando Mi Futuro Aquí de USAID, estarán desarrollando este día viernes 22 de 8 de la mañana a 3 de la tarde la primera feria noroccidental de empleos técnicos. Esta feria, hay mucha expectativa porque si ustedes ven es una feria de empleos técnicos, o sea, la idea o la finalidad de esta feria es poder promover y exponer a la población en general las oportunidades o las plazas de empleos técnicos que hay, tanto en empresas del sector textil maquilador como en otros rubros que también van a estar participando en esta feria. Así de que es el momento oportuno para invitar a toda la población en San Pedro Sula, Choloma, Villanueva y alrededores que este viernes desde las 8 de la mañana en las instalaciones del INFOP San Pedro Sula se va a estar desarrollando esta feria.
y el director nacional de SENASA visita Choluteca como parte de las giras que están realizando en los diferentes sectores del país, pues para fortalecer en este caso y diagnosticar las 5 regiones, entre ellas la Sultana del Sur. Cristina Costa nos amplía. Adelante. Muchas gracias a los estudios principales de 11 Noticias, desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería en ese momento, donde se desarrolla una importante reunión. En esta ocasión también se cuenta con la visita del director nacional de SENASA, el ingeniero Ángel Aguilar, para que nos brinde detalles acerca de su visita en el sur del país. Sí, bueno, hoy andamos visitando la zona sur. Hay un plan de giras a nivel nacional. La señora ministra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la doctora Laura Suazo Torres, nos ha pedido que un equipo o todo el equipo ejecutivo, si se puede llamar así, pueda visitar las regionales para tener un encuentro con todos los equipos técnicos para hacer un pequeño diagnóstico de las realidades que hay en cada región. Yo que estoy en la dirección de SENASA, realmente nosotros precisamente el próximo lunes vamos a presentar un plan de acción para fortalecer 5 regionales. Y cuando hablo de fortalecer las 5 regionales, vamos a fortalecerlas en todos los aspectos. Muchas gracias por la información. Con eso vamos a retornar a los estudios principales de 11 Noticias, conforme a las diferentes actividades que se van a desarrollar a nivel nacional con las diferentes mejoras en 5 de las regionales, ¿verdad? Para poder diseminar, ¿verdad?, el apoyo que se necesitan en las mismas para evitar más falencias en estas instituciones. Retornamos a los estudios principales. Gracias, Cristina Costa, por este contacto desde la Sultana del Sur. Nosotros a esta hora de la tarde estamos listos para presentarle lo último en tecnología. La sección tecnológica es presentada por Jet Stereo, expertos en televisores. Google anunció la evolución de una de sus aplicaciones más funcionales, y es que su plataforma de pagos móviles, Google Pay, será reemplazada por Google Wallet. Esta nueva app conservará todas las ventajas del servicio GPay, pero con algunas mejoras. En particular, Google Wallet mostrará un aspecto mucho más intuitivo y minimalista, con el objetivo de que los usuarios no solo puedan almacenar sus tarjetas de crédito y débito, sino también que puedan almacenar tarjetas de clientes de supermercados y otros comercios, certificados COVID, documentos de identificación, billetes de avión y todo tipo de membresías. Al integrar esto con Google Pay, por supuesto que se podrán realizar pagos móviles sincronizando las tarjetas bancarias que sean compatibles. La aplicación tendrá opciones para agregar etiquetas y organizar todo por categorías. Además, al ser parte del ecosistema de Google, podrás vincular el servicio de Gmail para añadir automáticamente los tickets de avión que te lleguen por correo electrónico. Google Wallet está comenzando a implementarse para algunos usuarios Android, y es probable que la actualización se implemente para todos los dispositivos en las próximas semanas. Sin duda, esta billetera digital será una gran opción para dejar en el pasado las carteras de bolsillo. Darío Bonilla, 11 Noticias. La sección tecnológica fue presentada por Jetstel, expertos en televisores. Más informaciones en 11 Noticias, emisión vespertino. En este momento le tenemos un importante mensaje de nuestros amigos de Puma, porque cada vez que paras en Puma Energy y llenas el tanque, nos permites cuidar el corazón de tu auto con un combustible con presencia internacional y certificado por Top Tier, que garantiza la limpieza y rendimiento de tu motor. Recuerda que con Puma Energy, parar, llenar, seguir. En este momento vamos a enlazarnos con nuestro compañero Roldán Barahona. Él nos informa que a partir de mañana llega el director de migración para abordar temas importantes en este sector, bueno, de migrantes en este sector de El Paraíso. Adelante, Roldán, usted nos informa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros en estudios de 11 Noticias Vespertino. Pues en efecto, miren, hemos dialogado con la licenciada Olga Flores, que es la gobernadora departamental, y aborda este tema de la visita de la máxima autoridad del Instituto Nacional de Migración a la ciudad de Danlí el día de mañana para abordar
la temática concerniente a los migrantes que transitan por el departamento del Paraíso. Escuchemos a la licenciada Olga Flores, gobernadora departamental. La semana anterior tuvimos una importante reunión con lo que es el director de migración, el cual pues nos dio respuesta a cada una de estas interrogantes que como ciudadanos, ¿verdad?, y afectados de nuestro departamento hemos tenido. Él nos comentaba que referente a la amnistía se está haciendo una modificación para que la misma pueda ser de manera eficiente y eficaz, ¿verdad?, para cada uno de los migrantes. También estuvimos hablando en función de las instalaciones, ¿verdad?, que están en un lugar inadecuado, y también vamos el día de mañana, él se hará presente a nuestra ciudad y a lo que serán las nuevas instalaciones, ¿verdad?, que tomará ya rumbo a tener también un paso de migrante en esa misma instalación. ¿Cuál es? Dar respuesta a la población sobre cada una de las inquietudes y sobre la problemática migratoria que hemos estado teniendo en este año. Así es, entonces el día de mañana se hablará ampliamente, ¿verdad?, de lo que es este tema, donde se empezarán a adecuar las nuevas instalaciones que tenga migración en el departamento de Paraíso y especialmente en el municipio de Daní, ¿verdad? Ese es el tema focal del día de mañana, y de que ahí cada uno de nosotros, tanto la población del municipio de Daní como el municipio de Trojes y la ciudadanía en general, podamos tener una respuesta amplia, ¿verdad?, en función de las nuevas adquisiciones o de los nuevos evoluciones o avances que estamos teniendo en este tema. Bien, sin más, compañera, voy a retornar con ustedes al set principal de 11 Noticias en Ciudad Capital, Tegucigalpa. Buenas tardes. También le damos a conocer que la representante de Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas de Honduras, Suba Martínez, dijo que se rescató a 101 víctimas de trata de personas en el 2021 y a 33 en lo que va de este año. Esto en el marco del Día Mundial contra la trata de personas, que se conmemora el 30 de julio por disposición de las Naciones Unidas. Señaló que el 51% de las víctimas de este delito son menores de edad, el 32% son mujeres y el 12% niña, hombres. 16 años, son el 51% de esta población vulnerable que cae en estos delitos de trata, y justamente tenemos 56 casos ya judicializados. Y lo que hace la CICE, justamente su trabajo es de prevención, de sensibilización, de persecución del delito. Estamos haciendo una serie de actividades encaminadas a prevenir y a sensibilizar a toda la población frente a uno de los flagelos y una de las violaciones de derechos humanos más importantes, como es la trata de personas. Bajo el nombre de la campaña Corazón Azul, estamos invitándolo a todos ustedes para concientizar lo difícil de la situación de las víctimas. Y a continuación ingresamos a nuestro portal web 11noticias.hn para darles a conocer que la Fiscalía inicia un proceso penal contra 11 personas por distintos delitos en Comayagua. El Ministerio Público informó este miércoles el inicio de un proceso penal de 11 personas detenidas en las últimas horas por la supuesta comisión de distintos delitos en Comayagua. Este proceso penal se llevará a cabo a través de la Fiscalía de Comayagua, y de acuerdo con la información revelada por el Ministerio Público, 6 de los acusados son por tráfico de drogas en la modalidad de posesión. La Fiscalía identificó a los acusados de tráfico de drogas en la modalidad de posesión como Henry Giovanni Gabarrete Maradiaga, Wilmer Noé Martínez Figueroa, Alan Antonio Urquía Martínez, Digna Salinas González, Abraham Reyes Mallorquín, Emilio José Ventura Paz. El Ministerio Público detalló que los demás detenidos son, en este caso, pues, por robo e intimidación agravado. Recuerde que puede informarse a través de estas y otras informaciones en 11noticias.hn. Y en noticias internacionales, y precisamente gracias a nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, es que podemos trasladarnos hasta Puerto Rico, y nuestros aliados en Guapa nos dan a conocer cómo está el caso de Ricky Martin, quien está siendo acusado de abuso por su propio sobrino. Adelante. De violencia doméstica, este alega que había sostenido un tipo de relación consensual con su tío y lo está acusando de violencia doméstica. Él acudió ante un juez, el cual le concedió una orden de protección, lo que permite que Ricky Martin no se le pueda acercar y para otros fines. Sin embargo, el tribunal ha citado
al astro boricua para una vista judicial en la que va a estar representado por 3 abogados. Esta vista no será presencial, estarán vía computadora, vía electrónica, compareciendo ante el tribunal, donde se estará discutiendo entonces si se concede o no una orden que no le permita a Ricky Martin comunicarse nuevamente, una orden de protección a favor de su sobrino. Lo cierto es que el sobrino también ha estado denunciando que en la noche de ayer recibió 2 llamadas telefónicas amenazantes, le amenazan de muerte si habla sobre el caso en el tribunal y si de alguna forma afecta a Ricky Martin. Esto es un nuevo incidente que acaba de ocurrir y que puede prometer complicar la situación del caso que se estará viendo en el día de mañana. Hemos consultado con diferentes abogados aquí en Puerto Rico, quienes aseguran que más allá de determinar si habrá una orden de protección o no, el caso se quedará ahí, que esto resulta más un chisme de comadres que un caso real para llevarlo a los tribunales. De hecho, se considera tan solo como un caso civil, no hay nada criminal en cuanto a este caso. Está por verse entonces qué ocurrirá el día de mañana con el astro boricua Ricky Martin cuando comparezca ante los tribunales de justicia de Puerto Rico. Reportando para la Alianza Informativa Latinoamericana, soy Pedro Rosanales. Volviendo a temas nacionales, los campesinos del Bajo Aguán se desplazaron por las calles de la capital hasta Casa Presidencial, donde exigen que se investigue el despojo de tierras y que se cumplan los acuerdos con el gobierno y beneficiar a las mayorías y no al interés de unos pocos en ese lugar. Bueno, compañeros, es una propuesta que contempla la argumentación jurídica que tienen con el tema del despojo de las tierras de reforma agraria, pero también tiene mucho contenido político, en las cuales el gobierno debe de ampararse para poder tomar una decisión para poder beneficiar a las mayorías. No es posible que el poder ejecutivo vaya a tomar decisiones a beneficiar a un sector que protege intereses económicos y no realmente beneficiar a una población que exige o defiende derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución. Retomamos noticias internacionales y tiene que ver con la ola de calor en España que ya deja más de 500 muertos y que además algunos están considerando que es algo histórico. Hasta 40 grados han registrado hoy los termómetros en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria. La isla permanece desde esta mañana en alerta por temperaturas máximas, pero el calor se ha dejado sentir en prácticamente todo el archipiélago. Sanidad mantiene activo los avisos por riesgo para la salud en islas como Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria por altas temperaturas, pero lo complicado se comenzará a vivir a partir de mañana. Esta es la situación en Canarias, pero a nivel nacional la cosa no mejora. En la península y en Baleares también. Este jueves comenzará un nuevo episodio de calor. Las temperaturas podrían superar los 40 grados en zonas como, por ejemplo, Andalucía, Aragón o Cataluña. Ana Albendín, Televisión Canaria, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Regresamos con más información desde 11 Noticias, emisión vespertina, para darles a conocer que en Colombia, previo al inicio del desfile de la independencia, han realizado un homenaje a los héroes caídos en combate y en cumplimiento de su misión. Un minuto de silencio por los héroes caídos en combate. Así inició el tradicional desfile del Día de la Independencia en Colombia. Y es que el ministro de Defensa, Diego Molano, horas antes envió un mensaje contundente a quienes, dice él, buscan infundir miedo en el país. Con toda la contundencia les decimos a ellos, hasta el último día de nuestro gobierno los vamos a buscar, los vamos a capturar y los vamos a judicializar. Con la bandera a media asta en la plazoleta del Monumento de los Héroes Caídos en Bogotá, los comandantes de todas las fuerzas militares y de policía le rindieron homenajes a quienes han sido asesinados por grupos armados ilegales en desarrollo de operaciones militares.
Nosotros cuidamos a nuestros heridos, pero honramos por siempre la memoria de nuestros héroes y de nuestras familias. Nunca los podemos olvidar porque ellos han hecho el esfuerzo, el sacrificio supremo por la nación. Este semestre, según el Ministerio de Defensa, 55 militares y 44 policías han sido asesinados por grupos armados criminales en medio de las operaciones que se adelantan en todo el país. Y hoy, 20 de julio, los centros educativos en Gracias Lempira dramatizan la muerte del indio Lempira. Donaldo Rodríguez nos preparó una nota que le presentamos a continuación. Centros educativos de Gracias Lempira conmemoraron el Día de la Identidad Nacional con la dramatización de la muerte del indio Lempira. Dile que le aconsejo retirarse y abandonar este suelo, que siempre ha sido libre y ha de seguirlo siendo. Que mis pinares son inhospitalarios para el invasor. Y en fin, que ni Lempira ni los suyos se rendirán jamás. Y te repito, el que sea más fuerte, ese vencerá. Se oye un disparo y Lempira herido cae en el peñón. La traición de Lempira se ha consumado. Los dioses nos abandonan. La noche de nuestra esclavitud comienza. Se escucha tercera estrofa del himno nacional. Para 11 Noticias, Donaldo Rodríguez. Y que no se pierdan todas estas costumbres que pues se le inculcan a los niños, parte de nuestro folclor, parte de nuestra identidad y por supuesto que involucra el civismo. Hay que arraigarlo en cada uno de nuestros jóvenes en el interior del país, sea de una escuela que no sea bilingüe o también una escuela bilingüe. Yo recuerdo que estábamos en los diferentes colegios e institutos y pues nos enseñaban todos los himnos que pues había que aprendérselos para de esta manera también arraigar la identidad y la cultura nacional. Pero bien, en otros temas, vamos a finalizar este noticiero con noticias positivas. Mario Cano nos ha preparado una nota y nos da a conocer, vean ustedes, el corazón de unos misioneros puertorriqueños han compartido con niños en la escuela Aurora Núñez de Navas clases bíblicas, fortalecimiento de los valores y jornadas recreativas en este lugar. A través del programa Dios vino a verte de la Iglesia Primera de Corintios 13, un grupo de misioneros puertorriqueños compartieron de un campamento con niños de la escuela Aurora Núñez de Navas de la ciudad de Oranchito de varias actividades, entre ellas enseñanzas bíblicas, juegos y regalos. Bueno, es algo maravilloso, hermoso, que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Queremos ofrecer, ¿verdad?, una bendición muy especial a los niños de acá y pues le traímos a ellos toda una lección, ¿verdad?, bíblica. Le vamos también a dar unos regalos, un bulto, y ese bulto va a estar lleno de muchas cosas de la escuela, libretas, crayolas, lápices, porque entendemos que en la educación es que está entonces, ¿verdad?, el éxito de estos niños, para que estos niños puedan salir poco a poco de la situación económica en que ellos están. No podemos permitir que ellos salgan de las escuelas, sino que permanezcan en las escuelas. Por su parte, la directora de dicho centro educativo valora la proyección de los misioneros, que viene a fortalecer uno de los valores más importantes, el amor a Dios. No, pues para nosotros es muy importante, ¿verdad? Porque como ustedes pueden observar, los niños están muy emocionados, están pues recibiendo cosas nuevas que ellos les traen, enseñanzas, y pues yo lo veo de mucha importancia. Para 11 Noticias, les informó Mario Cano. Qué bien por nuestros niños ahí en Olanchito. Lloro gracias a Mario Cano por compartirnos esta información y agradecerles desde acá, desde el estudio de 11 Noticias, a todos estos misioneros que andan compartiendo la palabra, inculcándole valores y el temor a Dios, que es el principio de la vida, Jonathan. Así es, Judith. Nosotros de esta manera llegamos al final de las informaciones, recordándoles que nos sintonicen en nuestra emisión estelar a partir de las 8:55 de la noche. Que estén bien. Buenas tardes. Buenas tardes.